para que puedan ver. No sé si pueden ver. I don't know if you guys can see that, but that's the brand that he uses in order to... That's the solder wick that he uses. Let me see. There you go. Solder wick. Okay, so let's get back to Martin. Oh, pues, no sé, se pega así. Cuando vas a la escuela como por muchos años, te pega el inglés así rapidito. Bueno, cuando te juntas con pura gente blanca, pues, o con pura gente que habla inglés nomás, se te pega luego, luego. O sea, el puente en el punto crítico, que este punto siempre, siempre falla en el iPhone 6. Okay, so he's going to do a bridge right now. That's a critical place in the iPhone 6. It always fails. Okay, como ven ahorita Martín anda, va a hacer un puente. Porque ese lado siempre tiene problemas. Preguntas, saludos. Anybody? Alguien que nos mire de otro lado. Anybody have any questions for us? ¿Alguien tiene unas preguntas para nosotros? Saludos, lo que sea. ¿Quieren mandarnos algo? Sus boards, no sé. Right now, he's going to start making a new bridge for one of the pads that is no longer working. As you can see that, he's carefully scraping away in order to make room for the pad, the new pad. Greetings from Nicaragua. Que nos Hola. mandan saludos de Nicaragua aquí. Okay, as you can see, he's putting a small copper string there to make the new bridge. And you can see the tiny little copper string. And that is going to make a new bridge for that signal point. Como ven ahorita está haciendo un nuevo puente para esa pad que se perdió. Esa es una pad que a veces no se pierde, pero que siempre falla. Esa es la falla del touch del iPhone 6. Plus, la famosa Touch ponerlo a secar ese puentecito mientras hacemos rebuild al circuito integrado. Okay, so now he's going to let it dry, the little bridge, and now we're just going to rebuild the integrated circuit, or the touch IC as we call it. Martín, bájalo un poquito más abajo.
El... No se mira, ahí está. Okay, well, Martin's doing right now, it's he's going to go and clean the touch AC with some rubbing alcohol, 95% alcohol. Ahorita lo que Martín anda haciendo es limpiando el circuito integrado con 95% de alcohol. Y le va a empezar a aplicar la malla con la soldadura para el touch AC. So now he's going to apply the mesh to apply the soldering for that specific chipset. So now he's adding the solder. The solder is, there's small little balls of solder, and that causes for a reball. Okay, ahorita anda agregando la soldadura, son poquitas bolitas de soldadura. Y con eso se puede hacer el reball. Como ven, se formaron bolitas. Y ahorita va a volver a sacar el chip. Y como ven, ya tienen sus bolitas puestas. As you can see, the little solder balls are already placed. And it's now done to be able to be replaced in its position. Now what he's doing is cleaning it again with 95% alcohol. Ahorita lo que anda haciendo otra vez, anda limpiándolo con 95% de... Para los que tenían duda del toothbrush, ahí está. Ni es un toothbrush, es que es un... También es para el cepillito para... Ajá, es un cepillito pequeño para entre medio de los dientes. Si quieren saber, ni es de marca. Son de la Walmart del paquete de 100, de $5. De 5. Alex sabe también, ¿no? ¿Sí lo sabe cuando ha comprado algo? No, nunca los he comprado. Ni los meros reales. ¿Ah? Los meros reales. No, números. ¿Cuáles son los meros reales? ¿La marca Beck? No, los. Pues para cepillar los dientes. Oh, sí, los compro. Ni los de verdad, los cepillos de verdad, ahí compra. Okay, so now he's going to add a little bit of flux in the clean area where the chip goes. And now he's going to align it and let it fall down. Alex. ¿Qué pasó? Okay, so after he let it fall down, he's adjusting the area. Ahorita lo dejó caer el chip y está haciendo ajustes pequeños. ¿Se mira claro? Sí, se mira claro. Tenemos 10 vistas en YouTube, en Organista Tech. Gracias a todas las personas que nos miran. Okay, como ven, Martín anda haciendo pequeños ajustes, ahorita va a empezar a calentar y le subió la tensión al aire. Okay, so now you can see Martin is starting to heat up the chipset in order to for the balls to attach to the main board. He's making little micro adjustments as he's heating it up. He's also adjusting the other neighbor chipsets. Okay, so now we're all done. Como ven, ya hemos terminado. Tenemos que esperar que se enfríen para calarlo. Okay, so we're just gonna wait for it to cool down to be able to try it out. O que se haga un gran. Mm-hmm. Más la para dos? La otra. La 1. Ya, la 1. Saludos a todos. ¿Se mira bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Saludos, ¿alguien tiene saludos? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien? Algo, por favor. ¿Puedes poner la cámara? Dígame. Del algo. ¿Del N? ¿Del qué?
José José dijo, puedes poner la cámara, pero no podemos mirar el resto del mensaje. ¿Cuál es el resto del mensaje? Aquí vamos a buscarlo en Facebook. Okay. Vamos a conectar. Puedes poner la cámara del microscopio, dijo él. Oh, lo siento, pero nomás los de YouTube reciben esa vista. De Facebook, ¿no? Los de Facebook ahorita no pueden ver eso. Pero pueden ir a Organizatec. Pueden ir a Organizatec en YouTube para ver esa vista. Okay. Está encendiendo. Okay, as you can see, we're trying out the new Touch IC. We're trying out with the test board, or a test bench, whatever you want to call it, with the test screen as well. Esperando que encienda. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios, saludos en YouTube? Si puedes quitar las So now we're just waiting for iPads, it to iCloud turn on. iPads. Any questions, ¿sí? Comments, motivations? Ok, está encendiendo, encendió. Vamos a... ¿Lista? Ok, ¿listo? As you can see, the Touch IC is now working. Está funcionando, tenemos tacto funcionando. Antes no servía, me parece, nada en este teléfono. Y ahí está listo. Entonces, si les gusta nuestro video, suscríbanse a nuestro canal, suscríbanse, denle un me gusta, compartan. Martín Organista, nosotros tenemos otro canal que se llama ZFix Cell Phone Repairs, y ponen nomás en YouTube ZFix. Ahí pueden también encontrarnos, pueden encontrar más videos de microsoldadura en esa parte de ahí. Nada, gracias a todos los que nos miran, gracias a todos los que se conectaron. Alright, so now we are all done. The Touch IC has been fixed. If you guys got any questions or comments, please do so. Subscribe and push that notification bell for you to get the notifications when we upload a new video. You can also search up the other channel, Easy Fix. And you can also look it up on Facebook and other social medias as well. All right. Thank you for everything. Gracias a todos. Nos miramos hasta la próxima. Gracias. Saludos de la tienda de Pasco. Okay. Gracias. Hay una pregunta de Rafa B. ¿De dónde sacas los datos cuando haces iCloud para iPad? Eso vamos a tener un curso muy pronto de cómo se hace todo eso. Y así trabaja Alex. Cómo pasar toda esa información en un video especial. Así ganas esos dólares. Okay. Alex. Gracias a todos. Vamos a reportarlo con Julia.